Ay, ay, lo toca en la camioneta. Vamos, Lola, ahí con Lola. Lola, Lola. Viejo. Ay, ay, lo toca en la camioneta. Vamos, Lola, ahí con Lola. Lola, Lola. Lola, viejo. Estábamos esperando hace rato una carrera de esta con la yegua, porque la primera carrera que nosotros tuvimos con ella, lamentablemente estuvo enferma y demás, tuvimos que correr así porque se dieron las cosas para correr y bueno, lo mismo tuvimos que correr. Pero después con la confianza de los patrones, que nos dieron de vuelta la confianza aquí nosotros y acá mi papá, el cuidador, junto con Hugo J. Nielsen, que también es jockey, pero se presta en el stu para ser cuidador y ser la mano derecha de mi papá. Bueno, nos dio esta alegría. Son una alegría única que las carreras a veces te sacan esa alegría, pero te vuelve a dar y eso te da mucha fuerza para seguir. ¿Se ve que tiene para más todavía? Y eso es lo que nosotros esperamos. Vamos a ver día a día, domingo tras domingo, vareo tras vareo, a ver qué ella nos ofrece para si nos puede dar para más. Ojalá que sí, tenemos mucha expectativa con esta yegua y ojalá que sigamos.